Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Origen de la Pasión. Un espacio que gracias a Wari tenemos para compartir con el último eliminado de MasterChef y poder conocerlo un poquito más. No estaré solo, como siempre tenemos un invitado. Hoy tengo que presentar un amigo muy querido por todos ustedes, el señor Marco Bonifaz. Caballero, ¿cómo está? Bien. Gusto verlo. No, pues el mío, estar aquí, un placer. ¿Cómo está viviendo esta temporada? Con subidas y bajadas, tensiones, llantos, presiones, pero entre todo muy bien. Para eso estamos acá. Para eso estamos. Presentemos entonces a nuestro invitado, por favor, adelante, el último eliminado del programa, el señor Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Caballero, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias. Conocerlo. Igualmente, igualmente. ¿Cómo se siente? ¿Más tranquilo, más relajado ahora que bajó la espuma? Sí, la verdad que mucho más tranquilo, la verdad que me siento muy relajado. ¿Está listo para cocinar? No, a lo que vine. Por favor, entonces, a la cocina de una. Hoy día voy a cocinar algo tradicional del pueblo de mi madre, que es asadito colorado, que viene de Valle Grande, así que vamos a hacerlo tal cual. ¿Alguna particularidad que tenga su asadito colorado con respecto a los otros? El amor que le voy a poner. Ah, excelente. Ya empezó a cocinar. Le consulto, Bonifaz, ¿con qué maridaría, por ejemplo, esto? A mí me gustaría maridar este plato, comerlo, disfrutarlo con una lager. Con una lager, sí. Yo soy de la miel, así, para mí una miel, sin duda. ¿Usted qué elige, Juan Carlos? No, yo igual, 100% ¿bien? Miel. Yo les voy a invitar una cerveza. Por favor. Me encantó. Aprovechando mientras Marco se encarga de la cervecita, aprovecho para preguntarle a usted algo muy importante, que para eso está aquí justamente esta noche. ¿De dónde viene ese amor por la cocina, el origen de la pasión? Mire, la verdad que el tema de la cocina viene pues del hecho de que, como lo dije anteriormente y siempre lo vuelvo a repetir, nosotros somos una clase media-baja, entonces había la necesidad de que alguien cocine en casa, así que tuve que aprender, entonces sí o sí para esperar con comida pues a mis padres, ¿no? Porque ellos son los que trabajaban y traían sustento, entonces. Oye, ¿y cuál es esa comida que le ha preparado siempre su mamá que la va a tener siempre en la memoria? La verdad que siempre lo voy a tener es el majadito de charque. Pero el que siempre hacíamos en casa de aquellos años era el seco, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta batido. Miren lo que les traje. Ahí están nuestras miels, nuestras Wari miel. Gracias, gracias, chef. Agustín. Gracias, Marco, muy amable. Ahí traiga la suya, si podemos brindar, por favor, por este momento. Un placer poder conocer a Juan Carlos un poco más y este es el espacio que justamente nos brinda Wari. Aprovechemos para brindar, levantemos las copas. Venga, Juan Carlos, brindemos, luego sigue con eso. Queremos brindar por este momento con una deliciosa Wari para que también compartamos con la gente esta delicia. Salud, salud. Salud. ¿Ha aprendido a patar en MasterChef o ya más o menos? Mire, es donde más pataleo, es mi pierna izquierda. Y lógico, lógico, sí. Es mi pierna Pero izquierda. Pero le pasa a todo, Marco, ¿no? Y además, una vez que tú estás ahí, solo estando ahí te puedes dar cuenta de la presión que se siente. Obvio que tienes presión. Obvio, los nervios, la presión, ¿no? Sí. Claro, la competencia, por supuesto. Oye, Juan Carlos, ¿tiene ganas de jugar un ratito? A ver, me tengo para proponerle algo. Claro. Pero no va a oficiar de árbitro, va a oficiar de jugador, en este caso, en esto que se llama contrarreloj. Bueno, Juan Carlos, le cuento de qué se trata Contrarreloj. Les voy a ir mencionando los nombres de sus compañeros y usted tiene que definirlos a cada uno de ellos con tan solo una palabra. No se puede exceder de una palabra y tenemos un minuto para lograr el objetivo. ¿Está listo? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, arrancamos. Reloj en el aire. 3, 2, 1. Tiempo. Erika. Buena persona. Pedro. Buena gente. Gabriela, se está con dos palabras, pero no importa, vamos. Gabriela, extrovertida. Juliana. Reprimida. Fernando. Calladito. Nicoleta. Habladora. Brichel. Reilona. Noelia. Carismática. Gaby. Tranquila. Sara. Llorona. Alex. Igual, llorón. Igual. Ruyun. Calladito. Marina. Madre. Marco Bonifaz. El mejor. Marco González. A ver qué dice ahora. El peor, dice ahora. No, mentira. El peor. ¡No! ¿Cómo el peor? ¡No! ¡Dijo el peor! No, no. Me confundí. ¿Cómo la lloró? Imponente. Imponente. Oye, qué feo que le di el peor a González. Mentira, mentira, chef. Nos está criticando a sus espaldas. Me metieron presión, chef. Va a disculpar.
Siempre en mi corazón, chef. Ya vamos a hablar con González cuando lo veamos. De hecho, podemos hacer una llamada telefónica en este preciso instante para que le diga que es el peor públicamente. Tranquilo, Juan Carlos, fue una broma, señoras y señores. Esto fue Contrarreloj. Oiga, me acaba de llegar un mensaje de Marco González. Me dice, lo espero a la salida del canal, dice. No estoy acostumbrado ya a eso con los jugadores. Me imagino. Eso es presión, ¿eh? Sí, sí. Oye, Marco, le consulto sobre... Yo sé que es poco objetivo hablar sobre Juan Carlos en este momento porque está aquí presente, pero hablamos un poquito fuera de cámara sobre la evolución que ha tenido Juan Carlos. Quizás ha sido uno de los que más ha evolucionado, más ha aprendido en el certamen, ¿verdad? Y también evolución con los acentos. Ah, sí, he visto que ha estado muy instruido con acentos españoles, por ejemplo. El hombre como que bastante... ¿Cuántas veces fue a España, Juan Carlos? Y la verdad que he ido muchas veces y que me he olvidado, me he vuelto uruguayo. Ah, uruguayo y, también. Y bueno, me he vuelto también de Zaragoza. La verdad que he adoptado a muchos países. Un saludo a mi amigo Pedro. Zaragoza, goza. Claro, olé. Estamos ahí todos, así que están ahí pendientes de Zaragoza. Te lo voy a invitar ahora sí para que se sume a la mesa junto a Marco Bonifaz, porque es momento Guari. Juan Carlos, bienvenido a Momentos Guari. Gracias, chef. Te explico en qué consiste. Claro. Tenemos tres estaciones donde nos vas a contar alguna vivencia que tuviste en el programa. Vamos a la primera. Ya, muy bien. ¿Está bien, claro? Muy bien. Recuerdo chocolate. Cuéntame un recuerdo fuerte que te haya marcado un antes y un después de la competencia. Claramente este momento es cuando ingresé a las cocinas cuando me dieron el mandil blanco. Claramente, de lejos. Es un momento que me está marcando un antes y un después en mi vida. Te propongo que brindemos por ello. Muy bien, chef. Ahora, ¿por qué no pasamos a nuestro momento miedo? Aquel momento que te conmovió de forma positiva. Me conmovió de manera positiva fue cuando hice el majadito. El majadito de charque, porque fue un momento donde la verdad que yo recordé toda mi infancia. Como les comenté, nosotros vivíamos en un cuarto de madera. Sí. Y entonces yo de muy niño, la verdad, como uno no sabe niño, entonces yo pateaba mi cuarto de madera y, pucha, mi madre, pues, no sé cómo habrá sentido ese momento. Yo le dije, mamá, le decía, yo pateaba, no quiero vivir en esta casa de madera, quiero vivir en una casa de piedra, porque todos mis amigos vivían, qué sé yo, en un cuarto en alquiler, pero era de un cuarto normal, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en un cuarto de madera y yo lo pateaba. Entonces, pobre mi madre, ¿qué habrá sentido ese momento, ¿no? Porque a veces uno como hijo solamente pide, pero no sabe el esfuerzo que hay detrás para un par de zapatillas, para un celular o para una polera. Entonces, creo que le debo mil disculpas a mi madre, ¿no? Juan Carlos, yo creo que también tú eres un buen ejemplo y te propongo que brindemos por esto. Por este momento muy conmovedor. Salud. Salud, chef. Mira, estamos encaminándonos. Ahora vámonos a Tesoro Laya. ¿Qué es lo más valioso que te estás llevando de MasterChef? Es el aprendizaje y el amor que estoy sintiendo más por el tema de las cocinas, porque es una ciencia, es un arte más que una ciencia, porque hay que saber emplatar, hay que saber mezclar productos. Entonces esto es un arte y la verdad que me voy con esa linda experiencia y querer saber y con esa hambre de aprender más cada día. Brindemos por ese momento. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Gracias a usted, chef. Vamos a comenzar con el mote primero. Asadito Valle Grandino. ¿Conoce Valle Grande? Conozco. Qué bueno. ¿Qué ha comido allá? Bueno, el asadito lo he probado cuando estuve así. ¿Y ha probado las caras o no? Las caras, bueno, acá es muy común también las caras, ¿no? En Santa Cruz. Sí, pero normalmente es allá. Allá son, digamos, ¿no? ¿Qué tiene la cara que tiene en Valle Grande que no tiene en otras partes del Le país? Cuento que el cuerillo lo hacen en el carbón directo. En el carbón directo. ¿Más ahumado? Sí, exactamente. Directo al o sea, el cuerillo, pan al carbón. Ajá. Vuelta y listo, a comer. Mientras emplatamos, vámonos al momento de degustación. Me parece perfecto. ¿Cierto? A ver.
Qué miedo, tengo miedo yo y no cociné. Yo tengo más miedo. Espero que esté bien. Ay, ya. ¿Probó la sal? Sí. ¿Sí? Sí, está ¿probó fantástico, todo? Está fantástico. Está fantástico. Bueno. Se agarró la cara. Ya tengo miedo ya. Muy bien, Juan Carlos. Bien. Gracias, chef. Bien. Muy bien. Incomprobable. Gracias. Muy bien. Incomprobable. Yo si no pruebo eso, no puedo dar fe de que está en lo correcto. Yo te invito, por favor, que pases a probar. Permiso, seguro, ¿eh? Permiso. Permiso. Nunca salgo de mi casa sin el juguito de cubierto. Estamos terminando con el juguito de cubiertos en el saco. No me van a agarrar desprevenido. No solo hemos aprendido a saludar con puño, sino a llevar nuestros propios cubiertos. Por favor. ¿Con qué estoy maridando esto? Con, como te dije, con una lager. Una lager. Una lager que le va perfecto hacia aquí. Muy bien cubierto el cerdo, los cortes de buen tamaño, homogéneos. El mote reventó muy bien. Y lo justo de sal. Se olía antes, ¿no? De comer. Bueno, no sé. Bueno. Ese coral lo huele, yo también quería olerlo. Discúlpeme por mi ignorancia, lo olí después. Pero ¿pasa algo? No, está espectacular. Está espectacular, Juan Carlos. Buenísimo, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenísimo, Juan Carlos. Venga, por favor, con su Wari. Vamos a hacer un brindis por este momento. Claro. Excelente su trabajo. Muy muchas bueno. Gracias. Este muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. Gracias por visitarnos, de verdad. Ha sido un gusto conocerlo un poquito más fuera del programa. No, la verdad que me hicieron recordar y hacer plato de donde es mi madre, el origen, la originalidad donde es mi madre. Entonces, creo que fue un honor hacer este plato. Bueno, me voy a despedir a los zaragocenses, a los maños, como dijo Pedro. Okay. Hasta luego, tíos. ¡Hostia, chaval! Salud. Salud por esto. Nos quedamos con ese Juan Carlos divertido. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.